nuestros amigos de Punta Car, a nuestros amigos de Gran Hotel Flores, también a los amigos de Barraca Aguirre, a nuestros amigos de Repsol y a nuestros amigos de Baterías Record. Si precisas batería, arrancar con toda la energía, viste que ahora se vienen los fríos, los autos diésel les cuesta arrancar un poquito, cambia por batería, cambia calidad, Baterías Record. Si querés arrancar bien el día, Baterías Record. De esta manera comenzamos con el cuarto y último bloque de Fuera de Contexto. Vamos arriba. Bien. Bueno, escuchame una cosa, final de carrera, comenta primero, final de carrera. Sí señor, final de carrera, sacándonos la mugre, porque todo el mundo debe pensar que esto es que usamos Carolina Herrera o algo de eso, pero no, cuando salimos del auto estamos bastante asquerosos. Bueno, un quinto lugar en la general. Sí, la verdad que muy contento después de 7 meses de inactividad de Marcos, así que meritorio el trabajo de los chicos, los mecánicos con el auto, el motor nuevo anduvo perfecto. Y bueno, contento por este resultado en la primera carrera del año. La cábala fue haber hecho la largada simbólica conmigo. Obviamente, Jonathan Núñez va a ser el largador en la largada simbólica. Y posiblemente hasta yo también tenga que hacer la hoja de ruta sin el piloto para que no vaya bien, porque Marcos no vino a hacer el reconocimiento. Así que también eso es un tema importante, ¿no? Para reconocerle que sin haber hecho el reconocimiento de ruta anduvo muy bien, no cometió errores y terminamos una de las carreras más difíciles del año. ¿Qué te pareció la cantidad de abandonos que hubieron? ¿Qué opinión te merece? Eso habla un poco de lo que te acabo de mencionar. Muy difícil la carrera y es muy difícil a veces leer el camino en estos lugares. Son caminos muy irregulares, los peraltos son totalmente invertidos en algunos lugares y es lo que pasó acá. Por ahí el que no marcó bien ese lugar, 26 autos en una misma curva. Así que imagínate que es un lugar complicado, pero también hay que saber interpretarlo, ¿no? Bueno, Claudio, muchísimas gracias como siempre y bueno, y más fuera contento que nunca. Así es. Saludos a todos.
Pero 80 a su derecha, sobrecae. Para 300, derecha media, menos corta, ok. Y Puente. Para 2, izquierda media más, se abre por dentro. Por 50, izquierda media más, corta, ok. 2, derecha fácil por dentro. Derecha por dentro. 150, derecha, derecha, rápida, menos corta. Ahorita izquierda, buena más. 80. Izquierda fondo, abre suave. Abre suave, eso a derecha muy larga. Eso a derecha muy larga. 150. Izquierda fácil, corta, frenando. Para 3, derecha acá más, ok. 50. Derecha fácil, tarde, ondulada. 3, izquierda buena más. Eso a derecha ondulada. Izquierda buena, ok, se abre. Izquierda buena, ok, se abre. Para izquierda buena, menos corta, no cortar. No cortar. Eso a derecha, ondulada, sigue frenando para 50. Izquierda acá, menos, redonda tarde. 3. Derecha fondo, ok. 700. 700, no se daña un lado, puede hacer daño luego. Izquierda acá, redonda amplia. Izquierda acá, redonda amplia. 3. Derecha acá menos corta. 80. Abrir izquierda media más corta. 150. Derecha buena. Corta, ok. 300. 300. Buena más. 300. Queda fondo largo, ok. Y dos derecha fácil. Dos tiempos se abre. Tiempo se abre. Sí, comenzamos la carrera lastimosamente con el pie izquierdo en el primer tramo propiamente dicho de la carrera, ¿verdad? Del sábado. Tuvimos un fuera de pista a los 6 kilómetros, golpeamos la rueda trasera contra una piedra y bueno, eso nos hizo romper la suspensión, tuvimos que parar. Así que bueno, hasta ahí duró nuestra carrera. Hoy pudimos reenganchar para sumar unos puntos para el campeonato nacional. Tuvimos una buena etapa, tercer puesto en la etapa, con un pequeño inconveniente que rompimos un palier. Afortunadamente pudimos recuperar un poco de tiempo y alcanzar este puesto. Qué duros los caminos acá en Encarnación, ¿no? Sí, más que duros caminos, complicados, ¿verdad? Porque el piso en general, por la huella, no había problemas. Los problemas salían, digamos, en calcular mal un salto o poner una rueda fuera del camino, ni ahí siempre se complica. Pero fue así. Encarnación es tradicionalmente un rally duro, largo, complicado. Así que, bueno, una vez más fue un tránsito a Cuba bastante complicado. ¿Cuándo vamos a ver a Galanti de nuevo en Uruguay, ya que te disfrutamos mucho ya por ahí, por el 2009? Y bueno, vamos a ver. Realmente con Coda Sur tuvimos algunas complicaciones ya el año pasado, donde bueno, nuestro auto que siempre estuvo habilitado para participar del campeonato, el año pasado nos comunicaron que sin decirnos antes dejó de estarlo, así que bueno, teníamos planeado el año pasado participar en Coda Sur, no lo pudimos hacer, ahora nos volvieron a habilitar el auto y bueno, veremos si para el año que viene nos preparamos, pero seguramente va a ser con otro auto o ya en el 2017. Está bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a recuperar. Dale, gracias.